so close, can't deny. Shut my eyes, love is blind. Vale, pues ahí vamos, ¿eh? 2 años después, esquiando, tío. Mirad. Muchos cambios, bueno, muchos no sé si lo sabía. Yo estuve compitiendo hace, bueno, muchísimos años. Estuve en la escuela para esquiadores y todo. Yo estuve compitiendo y bueno, y mi especialidad era super gigante. Que bueno, son, para lo que no entendáis, son los que tienen varias banderitas y tienes que pasar por dentro. La diferencia básicamente es del gigante al slalom es que el gigante se coge más velocidad, es menos técnico pero mucho más de resistencia y de fuerza. En cambio el slalom sí que son los palitos y tienes que tener una muy buena coordinación. Pues entonces estamos probando unos esquís de segunda mano, pero que son bastante modernos, comparado con los míos, que son de super gigante, que bueno, antiguamente te ponía a hacerle poner la mano y eran 2 metros 15 o 1 16 y tenían muy poca punta. Entonces son unos esquís que van muy bien para competición, que van muy rápido, pero claro, son muy rígidos a la hora de girar. Entonces cuando llevas un tiempo sin esquiar, claro, siempre cuesta mucho, ¿no? Porque te cuesta lo que es esquiar por los laterales, por los bordes. A lo mejor no me sale muy bien las palabras o las expresiones en castellano porque en esquí siempre he esquiado en Italia, entonces me sé todas las expresiones en italiano y a lo mejor mucho me diré, Julio, no se dice así, se dice así. Así que bueno, os pido perdón de primeras. Así que nada, estamos probando esto que tiene 15 de radio de giro, así que ya de primeras lo he probado un par de giros y la verdad es que va, giran solos, tío, es como ir con un coche automático, esa es la sensación. Como veis, truquito para que no se le caigan los palos. Equipación de cuando competíamos y bueno, hace mucho calor, hay poca nieve, así que es nieve bastante artificial, así que ya sabéis que la nieve artificial y el calor hace que te ralentice, así que hay que tener cuidado y no caerse, así que vamos a hacer un par de bajadas.